Bienvenidos a un viaje al pasado en la famosa prisión de Alcatraz. Nos encontramos en el histórico Pier 33 de San Francisco, listos para embarcarnos en un ferry que nos llevará a través de la bahía hasta la misteriosa isla de Alcatraz. Durante este recorrido, descubriremos la fascinante historia de uno de los lugares más notorios de la historia penitenciaria. Exploraremos sus celdas, pasillos y patios, y conoceremos las historias de algunos de sus prisioneros más famosos. Prepárate para una emocionante aventura en una de las atracciones más populares de San Francisco. Les cuento un poco sobre cómo acceder a este ferry. Los tickets se compran online y cuestan aproximadamente entre $40 a $45. Tienen muchos horarios de salida, así que puedes escoger el que más te convenga. Pero eso sí, llega puntual porque se van justo a la hora. Bueno, ya estamos en el crucero para ir a Alcatraz. Que bueno, más bien es un ferry, pero se llama crucero. Y esto apenas, mira, el horario era las 11 y son las 11 y 7 y ya estamos arrancando. Súper puntual. Al entrar hay una cafetería aquí donde tienes opciones para comida y chuchería. Las mesitas y muchas sillitas, y también podemos subir. Y bueno, acabamos de salir, allá está San Francisco y apenas aquí se ve Alcatraz, súper cerca. La verdad es que no va a tardar nada, supuestamente el paseo es como de 15 minutos y si acaso. Y bueno, desde este mismo paseo aquí está Alcatraz y desde aquí podemos ver al Golden Gate. Estamos ahora en la prisión más famosa del mundo, de Estados Unidos y del mundo, la prisión de Alcatraz. Y los voy a llevar en todo el recorrido para que vean cómo es la prisión, cómo puedes llegar aquí y todo lo que puedes aprender de este paseo si vienes a San Francisco. Ya al llegar a la isla, aquí está el ferry, uno se baja aquí y tienes que recorrer todo este camino, que aquí no se ve bien, pero es un camino súper largo hasta arriba. Pero también tienes la opción de carritos, que es el que estamos esperando ahorita, para que nos lleve hasta la prisión. Al llegar tenemos esta maquetita que tú la puedes tocar y cada cosa que tocas te va a ir explicando qué es cada edificio y cómo se llama. Aquí está la tienda de recuerditos, puedes llevarte postales, libros, camisetas de Alcatraz, imanes con la regulación 5 de Alcatraz, llaveritos del Golden Gate, el escape de Alcatraz. Y este es que sí, mi quinceañera en Alcatraz. Estas son las niñas que crecieron aquí, que eran familiares de los guardias de seguridad. Súper cómico, no sé si es cool o triste, pero son tacitas tipo de prisioneros. Y estas ya representan de cuando hubo un intento de escape que le llaman el Alcatraz 46. Y esta era la llave 107 del área de comida. Este es el área de las regaderas, donde tenían todos los presos aquí. Si se fijan, es completamente abierto, no había ningún tipo de paredes. Al parecer era una época que había paredes, pero las quitaron porque obviamente los guardias se perdían el control de los presos en estos momentos. Y aquí estaban los vestidores, aquí les daban la ropa y sus cosas de aseo personal. Ahí se ven los peines, ahí están los zapatos y aquí están los uniformes. Y todo esto de las paredes, o sea, de que no haya paredes para poder bañarse, era para proteger a los mismos prisioneros de que hubiera algún tipo de asalto. Y la otra cosa muy loca que pasaba era que solo tenían derecho a bañarse 2 veces a la semana. Y justo enfrente del área de las regaderas es donde se busca el audio tour. Y estos son los idiomas que tienen disponibles. Bueno, ya podemos empezar el tour. Nos dieron este audio tour. Te dan como los audífonos y este aparatito y tienen distintas mesas para cada idioma, entonces nosotros lo pedimos en español de una vez. Ahorita estamos en el pasillo principal desde cuando tú entras a la prisión y el audioguía te va mostrando todo. Ahora vamos a ir a una parte que se llama el atajo, que se conecta al otro lado de la prisión.
Hoy en día es un lugar que puedes visitar completamente como si no hubiera pasado absolutamente nada, pero en su época era una prisión de máxima seguridad que funcionó durante 29 años, desde 1934 a 1963. El espacio de la celda era pequeñito, no les dejaban poner ningún tipo de decoración ni prácticamente nada personal, y la privacidad era prácticamente inexistente. Tenían esta cama y en esta hoja eran las instrucciones de la cárcel. Cuando llegaba alguien nuevo, todas las mañanas tenían que tener allí dobladitas sus toallas y tenían una taza con polvo para poder lavarse los dientes. El baño está dentro de la misma habitación sin ningún tipo de privacidad y estas personas pasan aquí la mayor parte de su tiempo. El tour tiene estos puntos, son 15 puntos, y este es el orden en el que va a ir todo el audiolibro. Ahorita estamos en la sección Broadway y vamos a pasar al patio de recreación. Estamos yendo ahora a la sala de recreación, o bueno, al patio de recreación, que era el único momento en el que los presos podían sentir algo de libertad y ver el sol, que les viniera un poquito de aire. Aquí me había sentado a hacer una reflexión, pero el audio se borró completamente. Y la reflexión es que debemos valorar y proteger nuestra libertad. Hay que tomar decisiones responsables para evitar así perder y sufrir las consecuencias de pasar toda tu vida en una cárcel. Hay cosas muy bonitas allá afuera que simplemente por tomar decisiones que en el momento parecen sencillas y que no hay ningún tipo de consecuencias, puedas simplemente perder toda tu libertad. Así que, a portarse bien. Y bueno, desde el patio de recreación está esta puerta, que obviamente los presos probablemente no podían salir, pero se ve perfecto el Golden Gate. Desde aquí se ve una vista muy bonita. Ahora vamos al salón D, que era el área de las personas que se portaban muy, muy mal. En la sala D era donde colocaban a los prisioneros mala conducta. Si se fijan, las celdas eran mucho más grandes que las habituales porque aquí pasan las 24 horas del día y podían salir de las celdas apenas una vez a la semana para poder bañarse. A pesar de que eran más grandes, eran muy frías porque tenían acceso directo aquí a las ventanas. O sea, a veces podía entrar agua y podría entrar mucha brisa. En este póster se pueden ver de los prisioneros más famosos que estuvieron en la cárcel. Uno de los más famosos es Al Capone. Al parecer nadie se metía con él. Y otro que era muy popular era Robert Stroud, el espantapájaros o el pajarero. Y esta cárcel se construyó para este tipo de personas, personas que eran muy peligrosas. Aunque, bueno, si saben la historia de Al Capone, ahí sale que él lo metieron preso por evasión de impuestos. Pero realmente ese fue el cargo que le pudieron poner para poder meterlo preso, más allá de todos sus crímenes, que no era solamente evasión de impuestos. Estas eran las celdas de aislamiento de la 9 a la 14. Aquí hay una abierta, se puede entrar a ver cómo era. Esta era la biblioteca. Algunos de los presos tenían acceso a libros, podían pedirlos con anticipación para ver si se los podían dar. Y lo que hacían era que se los dejaban en la celda. A pesar de que se sabe que Al Capone es uno de los presos más famosos que estuvo aquí, realmente no estuvo sino apenas 4 años y medio, porque pues se enfermó de sífilis y lo trasladaron al hospital de la cárcel y pues ya no estuvo más aquí. Ahora pasamos a las celdas, que donde se supone que están las personas que se portaban bien. Una muestra de una celda completamente amueblada. Y este era el refugio del prisionero que estaba aquí. Si se fijan, tenía hasta la Biblia, tenía sus libros y bueno, las pocas pertenencias que ellos podían tener aquí. Aquí podemos ver las pinturas que hacía un preso llamado George Heck y que incluso llegó a vender de estas pinturas. Y estas son algunas copias de los sketches que él hacía mientras estaba prisionero.
Este es el área de visitas. Por aquí podías esperar que, bueno, alguna visita viniera a verte. Y ahora llegamos a la sección donde ocurrió el famoso escape del 11 de junio de 1962. La cual es súper famosa porque tres prisioneros llevaron a cabo exitosamente su escape. Planificaron su escape con apenas unas cucharas, construyeron un taladro eléctrico con una aspiradora que se llegaron a robar. De alguna manera construyeron cabezas para poder colocarlas en las camas para que la mañana siguiente los guardias pensaran que ellos estaban ahí acostados, y robaron pelo de la peluquería para poder agregarle pelo a esos maniquís. A la mañana siguiente de su escape, cuando suena la alarma para que todos los presos se despierten y tienen que estar de pie para poder empezar el día, los guardias se dieron cuenta que estas tres personas no se levantaron. Una de las cosas que hizo el guardia de turno fue comenzar a golpear la cabeza a uno de ellos, y de repente la casa salió volando y obviamente comenzó a vivir una historia de terror. Aquí obviamente hubo demasiados escapes o intentos de escapes, pero realmente lo único que se podría decir exitoso fue ese. La única cosa es que a pesar de que ellos se escaparon, realmente nunca se encontraron luego. Así que se estima que ellos realmente murieron en su escape, o sea, llegaron al mar, nadaron, pero con las frías temperaturas que hay aquí en la bahía, pues lo más probable es que no hayan sobrevivido. Lo que sí es que hay unas cuantas pertenencias de algunos de ellos que se encontraron en una isla cercana llamada Ángel, pero los cuerpos nunca se encontraron. Así que bueno, probablemente quedaron en el fondo del mar, o se los habrán comido, quién sabe qué pasó ahí. De hecho, había otro preso, porque la idea original eran cuatro presos los que se iban a escapar, pero hubo uno que al final o no pudo lograr salir de su celda o le dio miedo, y bueno, se quedó aquí y fue una de las personas que colaboró con el FBI para poder investigar todo lo que sucedió en ese escape. 36 presos participaron en 14 intentos de escape. 9 de ellos lo intentaron 2 veces, de los cuales 7 murieron y 2 se ahogaron en el intento. Y bueno, aquí en el comedor es donde se termina el recorrido del Alcatraz. Y tú te preguntarás, ¿por qué llegaron a cerrar esta prisión? Pues en 1963, el fiscal general Robert F. Kennedy decidió cerrar la prisión por los altos costes de mantenimiento que ocasionaba este lugar en comparación a otras prisiones. Por lo menos aquí costaba alrededor de $10 diarios por preso, en comparación a $3 diarios por preso que costaba en la cárcel de Atlanta, que era la que utilizaban en ese momento también. Y también, bueno, como este lugar está ubicado en el medio de una isla de la bahía, el agua salada está comenzando a dañar las estructuras, era muy costoso mantener aquí a todo el personal también y sus familias, y bueno, finalmente decidieron cerrarla en 1963. Además que en ese mismo año habían abierto una nueva cárcel en Illinois que sirvió como reemplazo de Alcatraz. Y bueno, hasta aquí fue todo el recorrido, espero que les haya gustado y hayan aprendido un poco sobre la historia de la prisión más famosa del mundo. Si te gustaría conocer sobre otros videos de San Francisco, también los tengo aquí en el canal para que puedan seguir viendo más sobre esta ciudad, y si llegas a venir para acá, que otras cosas pudieras visitar. Nos vemos en un próximo video. Bye.